Hola a todos, RubensCafeLover comentando aquí un nuevo vídeo. Y bueno chicos, hoy vamos a ver si el noob de volante ha mejorado para Fórmula 1 2015 y para jugarlo posteriormente en Fórmula 1 2016 usar este volante, o sin embargo tendré que seguir con mando porque de verdad no me pudo apañar con el volante. Bueno, pues vamos a ello, vamos a hacer una auténtica locura porque yo prácticamente no controlo el volante, tengo muchos problemas que os voy comentando a continuación. Vayamos haciendo el gameplay que vamos a hacer en el circuito de Austria. Directamente vamos a pasar a la acción. Mi elección ahora la vais a ver en cuanto lo veáis en la pantalla. Y bueno, pues estoy de verdad muy muy asustado porque creo que va a ser la primera vez después de 4, 5, 6 meses que vaya a conducir con volante. Y con volante parece que no, pero es bastante más complicado en mi opinión. Pero bueno, oye, voy a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en mi mano para intentar mejorar todo lo posible. Y vamos allá chicos, vamos a ir a un juego de conducción con volante, que creo que tiene que ser así. Mucha gente dirá que es arcade, que no es simulación. Oye, pues sinceramente no es refactor, me siento un poco más cómodo con volante, si os tengo que decir la verdad. Pero bueno, ya estoy aquí con volante en un Codemasters, a ver qué tal. Y luego el año que viene veremos. El año que viene ya, bueno, ya probé la beta de Fórmula 2016 con volante y me siento bastante bien. Pero bueno, no os aseguro aquí acabar haciendo retos de 2-3 vueltas de ventaja con volante, lo tengo bastante difícil. Y si escucháis cosas raras durante el gameplay, pues es porque el tema de las nevas. Nunca lo escucháis prácticamente nada porque siempre juego con mando, pero ahora como estoy con volante, pues es así. Me he puesto también la cámara de piloto, vamos a conducir con Max Verstappen. Y vamos allá chicos, a ver qué tal. Vale, de momento la primera curva. Empezamos bien el gameplay, ¿eh? Empezamos bien el gameplay, muchísimas gracias Stevens por el toque, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Porque ya iba delante de él y coge y me toca. Pero bueno, ahora lo cojo. Voy a seguir un poquito más así. Ahí está, perfecto. Ahora sí he salido bien. Vale, vamos allá. Ahora después de este fail pequeño. Uf, aquí va todo muy cerca. Qué miedo tengo de la IA. Claro, y leyendas que me van a atacar por todos lados. Vale, bueno. Uy, Maldonado. En paralelo. Uah, se me va mucho el volante. Porque, a ver, el problema de este volante también es que es tan pequeño el volante que me cogí, que luego después, para el tema de las curvas, lo tengo bastante más complicado para luchar. Así, directamente. Vale, parece que se ha estabilizado un poco la situación. Uff, no te salgas Rubén, no te salgas. Aquí es importante no salirse. Uf, vale, bien, buen control que has hecho. Tengo detrás a Hulkemer, un coche muchísimo más rápido que el Toro Rosso. Cuidado que se toca, cuidado Ricciardo. Edison, uf, me he tenido que ir por ahí. Madre mía la que se ha liado. Ah, lo tendréis a la repetición, vamos. Pero estoy décimo segundo. Uf, se ha liado una gorda, Se ha liado una gorda. No habéis visto el accidente, lo más seguro, repetido. Uf, madre mía. Qué tensión, Ha abandonado un piloto y hay otro que está ahí, pero no sé si a uno tendrá tocado algo, parte de alerón o algo. Bueno, de momento aguantamos decimosegundos, algo es algo. Si aguantamos en esta posición estoy más que contento. Me he tenido que salir fuera porque lo tenía bastante difícil. Bueno, esto que quería estos gameplays, así que la IA te proporciona así de Strampis. Se me escapa Maldonado. Me tengo que concentrar un poquito porque creo que puedo alcanzar a Maldonado si me concentro. No hablar tanto. Pero bueno, oye, ya sé que yo tampoco, vamos, estar 12 no me lo espero en ningún momento. Encima estamos cumpliendo el objetivo del equipo. Igual me salgo fuera. Bueno, pues ahora mismo me concentro, chicos, y vamos a ver. Cuidado que están dando mucha gente en boxes. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Da todo el mundo. Bueno, la queda aquí liada. A ver, un momento, esto lo tengo que comentar. Hamilton, ¿qué hacen parando todos? ¿Es esto? Pero este juego, tío. ¿Este juego cómo puede tener esta cantidad de bugs? Dios, inhumano. ¿Estáis esto? ¿Cómo estáis esto? Venga, ¿aquí vibrando por el podio o qué? ¿O qué pasa? Venga, madre mía, venga. ¿Cuándo con este juego? Este juego... Es que... Este juego es tan increíble a veces que es que no te piensas de verdad que sea un juego de Codemasters. Porque es que te pasan cosas tan raras. Ah, no, os imagináis que entran los 5 primeros a bosses. Vamos, ya me cojo. Me escojono de una forma. Os lo prometo,
y encima como gane la carrera, porque es que no les estoy diciendo nada, pero si paran, yo creo que el único que no he parado he sido yo. Bueno, si paran, el único que no va a parar va a ser yo. Tengo claro, aunque me explote el neumático, pero vamos, que me quiten lo bailado. Voy a estar primero con volante con, en dificultad leyenda, aunque sea así. No mucho. No sé si es verdad. Pues está parando la gente, ¿eh? Pues está parando la gente en boxes. Madre mía. Paso. Venga, 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 venga. Bueno, si me mantiene matón detrás. Ahí está, estoy tercero. Pues mi compañero está segundo. Y Ricciardo líder de carrera. Me paso muchísimo. Batón se me ha acercado mucho. Pues sí, tengo que tener las gomas desgastadas mucho, no lo siguiente. Voy a tener aquí posición con Batón. O sea, hay que aguantar. ¡Guau! Se me mete. ¿Cómo se me ha metido Batón, tío? ¡Guau! ¿Cómo viene? ¿Y cómo vienen los de detrás? Rosberg va a rezar. Muy desgastado en neumáticos. Pues vamos, no he hecho ni tres vueltas. Uf, lo tengo difícil, ¿eh? Para aguantar a estos. Esto ya va a ser un poco más complicado. Pero bueno, lo voy a intentar. Uf. Uy. Tengo que salir fuera, madre mía. Y aquí peleando también estos. Vale, alguien más ha parado. Se va por fuera Nico. Buf, 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 buf. Madre mía lo que tengo detrás. Ay, mi madre, lo que tengo detrás. Tengo un Mercedes, un Ferrari y un Williams. Nada más y nada menos. Me paso, me paso, me paso. Guau, guau, guau. No me lo puedo creer. Me he pasado de frenada y me han adelantado todos, tío, ahí. Ay, mi madre, qué pena, tío. Qué cosas más raras pasan en este juego, tío. Tengo los neumáticos desgastados, lo tengo claro. Tengo los neumáticos desgastados porque no me gira el coche, no me frena. Y me toca Maldonado. Venga, ole, ole mis huevos. Ole mis huevos, Rubén. De verdad. ¿Cómo puedes ser tan malo con volante, tío? Es que eres malo, es penoso, te lo prometo. Me gira, es que no me gira el coche. Es que tengo los neumáticos. Tengo que tener al límite de explotar, ¿eh? Fua, que se intenta, es que me intenta meter bota con los Jan y se me mete. Madre mía, tío. Bueno, aquí todo. Venga. Vía libre y que pase todo el mundo. Venga, otro más. Madre. Carlos Sainz ganador de carrera. Joder. No, no, no. Sí, y encima se me ha pinchado la rueda. Es que este juego tiene unos bugs que es que no es ni medio normales. Que he salido con neumáticos frescos y acabo de decir, bueno, a ver si acabo de decir segundo. No, no acabo de decir segundo. Ah, sí, 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 acabo de decir segundo. Bueno, bueno, bueno. No sé qué ha pasado, de verdad. Esto, pues oye. Madre mía, tío. Este juego. A ver, os explico la situación. Supuestamente hemos empezado con 5 vueltas neumático fresco, ¿vale? Y de repente, pues pasa un bug raro, que los neumáticos, pues no se desgastan así de repente. Y por eso la gente ha parado con una carrera de 5 vueltas, que ha hecho Marcus Ericsson 2 paradas. Así que bueno, pues oye, pues no podía hacer gran cosa. Así que lo único que os tengo que decir, chicos, que yo espero que os haya gustado. Sé que soy muy manco, lo tengo muy claro, pero creo que puede estar interesante el tema de que vaya mejorando, porque sé que a mucha gente le gusta que un piloto, bueno, un youtuber de Fórmula 1 conduzca con volante, así que lo haré si vosotros queréis. Y irme dando consejos y tal para que ya vaya mejorando y los intentaré aplicar y a correr, a correr, a correr, a conseguir experiencia y a ver qué ocurre. Así que bueno chicos, yo espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, sabéis que le deis un gran me gusta, compartidlo por todas las redes sociales que podáis, suscribirse al canal para próximos vídeos y nos veremos en el siguiente. ¡Adiós!